unos pocos minutos medio siglo de más de 40 historias paralelas, alrededor de 2.300 años como suma global. Y eso es lo que ha conseguido el cuarto medio A del 73 del Colegio Calasanz. Un puñado de adolescentes de entre 17 y 18 años terminaba su etapa secundaria en un año especialmente convulsionado para el país, con toda la esperanza de proyectar su futuro con alguna carrera técnica o universitaria o alguna actividad para los siguientes años. En forma constante, tras su graduación, el grupo se reúne en emotivos e inolvidables encuentros. Thank you.
Al llegar a 1973, en el último curso de educación media, existe en el grupo un alumno venido de Bogotá. Todos los restantes son jóvenes chilenos que proceden de Santiago y de otras ciudades del país. Algunos tienen, entre sus ascendientes, a nivel de padres o abuelos, a inmigrantes venidos de diversas latitudes. De España, de algunos lugares de Italia, Croacia, Alemania, Escocia y otros puntos de Europa. Thank you.
Los antepasados de varios de los nuestros proceden de Palestina, llegados a Chile en busca de la Tierra de la Esperanza, un nuevo espacio más fértil donde desarrollar sus historias familiares.
Cuesta trazar un hilo conductor que no sea el de nuestras comunes raíces calasancias. Varios del grupo completaron toda su vida escolar en el Colegio Calasanz, de padres escolapios, fundado en 1951 en la comuna de Ñuñoa, a raíz de la creciente demanda por establecimientos educacionales en el sector. Muchos sacerdotes escolapios hicieron grande al Calasanz, entre ellos el fundador, padre Felipe Esparza, primer director y luego primer rector al independizarse el Calasanz del hispanoamericano. Luego el padre José Goyena, con la bondad a flor de piel. El padre Jesús Pardo, conocido como el Osito Pardo. ¿Cómo olvidarlo? Con el gallo, trompeta de la mañana. Y sus ilustrados epítetos cuando se encontraba con un total desorden a su llegada a clases. ¿Qué os habéis imaginado? ¿Qué son? Tamos, tardos, bastos, lerdos, guarros, gaitas. Y una infinidad de adjetivos que no entendíamos plenamente, pero que sin duda nos dejaban muy mal parados. Pero el enojo se le pasaba rápido. No podemos olvidar al recio sacerdote hispano Jesús García, conocido como el cura Jechu. Las matemáticas son maravillosas. De pronto se tornan un poco áridas. Pero solo el cielo sabe cuánto las amo. Para los que no tenían mucha habilidad en el ramo, las ecuaciones que escribía en el pizarrón pasaban a ser una imagen pavorosa e incomprensible, con números que se fundían con letras y paréntesis, que a veces pasaban sumando, otras restando. Pero ¿cómo saberlo? Y, por supuesto, el padre Javier Pértica, con todo su empuje y perseverancia, modernizó el colegio. Hasta que tuvo que partir a Roma en 1973 a ocupar importantes cargos en la Orden Escolapia a nivel mundial. Probablemente no seamos inmortales, es lo más seguro, pero a través de las nuevas generaciones nos seguiremos proyectando. En febrero de 2024 nacerá Clemente, el segundo nieto de Enrique Pérez García. Dark, and the moon is the only light we